שמי דוד, אני בן 12. יצאתי למסע, מסע שורשים. בדרך למדתי על המאבקים של עמי, נגד כל מי שקמו עליו להשמידו. למדתי על אומץ וגבורה. למדתי איך נחישות גברה על סכנות ועל משמעותה של הקרבה. הבנתי איך מנהיגים נחושים הצליחו לבנות מדינה. ועם שלם, העם היהודי, נשאר מאוחד ברחבי העולם. אנשים שהגנו על מדינה זו, מעטים ורבים, ניצחו במלחמות כנגד כל הסיכויים. ראיתי כיצד המדינה פתחה את שעריה והצילה את אחיי ואחיותיי ברחבי העולם. מדינה שיודעת איך לשמר את זהותה היהודית ואת בירתה ירושלים לנצח. וכל זה החל כאן, ממש במקום הזה. בחזון שהפך לתקווה. התקווה של העם היהודי. אם תרצו, אין זו אגדה. Un pensamiento simple que inspira esperanza. Nos embarcamos en una jornada apoyada por el mundo judío. Construimos un estado que será un hogar y un refugio seguro para cada judío. Judíos de todo el mundo tienen la posibilidad de concretizar su derecho y hacer de Israel su hogar. Después de tantos años de estar tan lejos, soñando reunirse con sus familiares y con sus raíces en la patria judía, finalmente realizaron su sueño. Nuestros jóvenes de hoy son esencialmente los líderes del futuro. Es de nuestra responsabilidad el proveerles la igualdad de oportunidades e instrumentos a fin de asegurarles un futuro exitoso. Todas partes del mundo, los jóvenes judíos tienen la oportunidad de visitar Israel y conectarse con sus raíces judías. Para muchos, esta experiencia les hace sentir como si vinieran a su hogar realmente por primera vez. Somos responsables por nuestros ancianos, en honor a su contribución como pioneros que construyeron este país desde el comienzo. Producimos un cambio radical en zonas periféricas de Israel, a través de programas que fortalecen, educan y rehabilitan a comunidades enteras desfavorecidas.
Keren HaYesod está en el centro de todo ello. Por más de 90 años, Keren HaYesod ha tornado una visión en floreciente realidad. Juntos podemos ayudar a que sea posible preservar y mejorar la calidad de vida en Israel y en todo el mundo. Al comienzo, solo fue un simple pensamiento. Este pensamiento inspiró esperanza. Si lo queréis, no será una leyenda.